Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin. Les airs d'autrefois déclinaient les saisons, aux innombrables voix ont écrit ma chanson. Comienzo con unas crudas palabras que no sé ni cómo interpretar ni imaginar lo que sucedería al final de un cuento loco. Me encuentro como un tonto aquí pensando cómo poder justificar algo que lo hacía de poco. Tengo todo al lado de una compañera que me hace feliz. ¿Qué más puedo pedirle a la vida y al destino gris? Necesito unos consejos, unas palabras que me dejen la paz, al mismo tiempo que seguir en esta lucha. No puedo conmigo mismo, no tengo el valor de negarme a ese erotismo ni a la tentación de un espejismo, jugar a doble cara, salvajismo, pero mientras una enamora, la otra te lleva al abismo. ¿Qué puedo ser mi gran amigo? ¿Cómo puedo yo escapar de este dilema? Con el tiempo se convertirá en problema ajena, problema que no valdrá la pena siquiera jugar mi última carta por un intento de consolación, intento de salvación, motivación, consolidación de aquello que se llama relación. Y todo lo que fue no será nunca más, no retroceso, cuando la infidelidad se va en exceso. Nunca más volveré a sentir eso, eso que llaman amor, eso que se presume con el sexo. Me sorprende tanto verte desahogar tu llanto, más no me sorprende la razón, motivo lastre de unos cuantos años. Ser el testigo esclavo de una relación parece extraño. Poco a poco la caricia del engaño un daño provoca a quien no lo merece. El dolor, la desconfianza crece, todo lo que se vivió no desaparece. Pero la vida es un ciclo redondo en donde lo más importante es tener fe y salud. Yo te propongo que tengas que tomar decisiones lo más pronto posible antes que comiences a tener complicaciones. Si tanto te interesa conciliar la paz de tu conciencia, debes comenzar por algo que se llama la vida es justa, llena de riesgos y altibajos, complicada cuando intentas continuar algún atajo. Llevar contigo dos felicidades al momento, complicada situación cuando llega el tormento. Amigo, hermano, la respuesta es simple, debes continuar con la que tú quieras por su belleza interna, la que estará contigo en las buenas y malas, quien estará contigo cuando tú ya no tengas nada. No te compliques en un vaso de agua, nadie es perfecto, pero ¿quién dijo que tienen que verse los defectos? Mientras tanto tú aquí pensando que la dañas y no te das cuenta que es más bien es ella quien te engaña y no sabes con quién. Juan CH, Intelecto, Enigma Records, With Music.